Bueno, si hay algo tradicional en toda Pascua, es la conmemoración, por supuesto, de la Semana Santa y lo que es el domingo de Pascua. Desde muy antiguo, el domingo de Pascua se conmemora de todas maneras. Por ejemplo, aquí en Enguera y en toda la Comunidad Valenciana y en toda la nación, me imagino. La mona de Pascua ha sido algo tradicional. Nosotros, en Enguera Televisión, como no puede ser de otra manera, queríamos que todos ustedes disfrutasen un poco y, a pesar de que casi todos sabemos cómo se hacen las monas, verlas hacer es toda una delicia. Hoy nos encontramos aquí con una amiga nuestra, Lucía Sarrión Sánchez. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Buenos días. Y ella nos va a explicar y va a hacer lo posible porque todos ustedes vean el procedimiento de la confección de este dulce tan, tan, tan exquisito y tan tradicional. Lucía, ¿desde cuánto tiempo estás haciendo tú las monas? Pues yo llevo muchos años haciéndolas, ya que empecé a hacerlas con mi madre y a raíz de faltar ella, pues ahora lo sigo haciendo yo sola. Lo que sí ocurre es que esto era una tradición antigua, yo recuerdo cuando me las hacía mi madre, y en todas las casas se hacía y se llevaba al horno. Yo no sé el procedimiento tuyo, me imagino que vas a hacer aquí en casa, ¿es así? Sí, las hago en casa, pero luego las llevo al horno. Luego las llevas al horno. Una vez la mona está confeccionada, la llevas al horno porque tiene más claro, potencia allí, de calor, claro, y sale mejor. Sí. Bueno, pues esto de momento es lo que hay. Nosotros vamos a intentar que vean ustedes todo el procedimiento y esperemos que les guste este programa. Hasta ahora. Bueno, quizá vayamos a empezar por donde teníamos que haber terminado, pero como quiera que se ha hecho dos tandas de pasta, ¿no, Lucy? Sí, me he hecho dos. Como quiera que esta ya está bajando y hay que manipularla ya, vamos a ver cómo pones tú, cómo colocas la pasta con su... Esto antes se empleaba la neula, ¿te acuerdas? La neula, la tengo. La tienes también, ideal. Entonces vamos a ver cómo ella pone la mona. Se hace a ojo de buen cubero, eso lo hace la experiencia. Ni se a ver, pesa. Eso hay gente que lo puede hacer más grande, más pequeñitas. A mí no me gustan muy grandes, porque luego pues si tienes que dar alguna, siempre un tamaño nunca normal. Tamaño y luego esto, alguna. Luego... Un tamaño medio, claro. Normalmente, ¿verdad, Lucía? Sí. Entonces, claro, como digo, empezamos nosotros a... Empieza Lucía, mejor dicho, que es la protagonista de la historia. Empieza a hacer este trabajo y luego ya diremos todos los procedimientos, cuáles son los ingredientes, cómo se elabora, cuánto tiempo más o menos está para que fermente, en fin. Ahora vamos a ver este procedimiento porque la masa está bajando y puede ocurrir que se pase, y si se pasa la masa, esto se acabó. ¿Es así, Lucía? Sí, esto lleva su proceso y antes de que se baje tienes que trabajarla para que no la masa no se estropee, claro. Yo lo que sí que veo es que para poderla trabajar te has puesto un poquito de aceite en las manos. Sí, para que no se pegue, claro, en las manos, la claro. Sí. Esto al final luego tú le pones alguna cosita encima, ¿verdad? Sí. Ahora verás... Paso a paso. Pones el papel para que no se pegue. Ahora voy a hacer
un cocodrilo, ¿vale? Sí, vas a hacer figuritas. Sí. Que eso me ha quedado, está destinado a los niños y a los no tan niños. Pero me imagino que eso va para tus sobrinos. Sí. Entonces... ver cómo maneja la... cómo está manejando la masa. Después me imagino que lo adornará con algunas chucherías, ¿es así? Sí, sí. Le hará... es que esto es todo un procedimiento y todo un... Lucy es un artista, ¿eh? Y va a hacernos un cocodrilo. Ya tenemos las patas. Tenemos esa cola... esa cola peligrosa. Y dentro de nada veremos cómo hacen las fauces del cocodrilo. Esos... esa boca que tienen tan tremenda. Lucy, no le pongas más de cuatro patas, ¿eh? Sí. Si ya no será un cocodrilo. Y ahora necesito esto. Ella va buscándose sus artilugios. Estos huevos de Pascua. Le va a hacer las fauces al cocodrilo. Esa boca tan característica, ¿eh? Madre mía, qué pasada. Ese cocodrilo, Lucy, que es del Nilo, pues de las marismas de ella de Miami. Este es de las marismas de Miami. Amigo, ya decía yo. Sí, lo veo colicorto y patizambo. Ponemos otro lado. Voy a hacer otro cocodrilo, ¿vale? Otro cocodrilo para otro sobrino. Sí. Si no, luego hay riñas. Si no... todos son problemas. Para que no se riñan nadie. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con otro cocodrilo ahora. Seguimos con el cocodrilo. Este cocodrilo es un poco más pequeño, Lucy. Pero luego... este será el hijo del otro. Luego este cuando hinchen serán este iguales, hijito, ¿verdad? Luego serán iguales. Claro. Lucy, es que el que vale para todo, ¿eh? Bueno, esto, pues, es una cosa que se me ha quedado ahí de mi madre, de mis primas, de mis tías. Pero yo sé que tú tienes... y esto, pues... a ti te gusta, a ti te gusta toda la repostería. A mí sí, a mí me gusta mucho, porque pues... yo he probado pasteles tuyos de mucha enjundia, ¿eh? A mí sí, a mí me gusta mucho cocinar, me gusta hacer mucho pasteles. Cuando llega la temporada de la hogaza, hogazas, o sea, todo, vamos. Vayan tomando nota los solteros, que aquí hay una joya... y es desconocida por muchísima gente. Así que vayan tomando nota los solteros, que aquí no hay ni trampa ni cartón. Esta es Lucía en su salsa. Porque está soltera, ¿no, Lucía? Sí, sí, sí. Pero con o sin compromiso. Sin compromiso. Adiós. Todavía mejor. Todavía mejor. Lo dicho. A esos bobos que no saben dónde dirigirse. Bueno, vemos cómo está sacando más... ahora voy a hacer... más pasta. Una que lleva tres monitas. ¡Hala! Tres monas más pequeñas. Claro. Y seguramente en el medio pondrás alguna cosita, ya verás. Sí. Bueno, esto es una pasada. La masa, cómo se puede trabajar. Esto siempre... a mí siempre me ha dicho el panadero que... mona dura, mona segura. Y contra más... más dura esté, siempre se va a quedar mucho mejor la mona. Siempre, siempre. Siempre te dice el panadero que no le tenga miedo a ponerle levadura, que eso es lo mejor que hay. Que sí, sabes, pero... que así te sale al 100% buena. Pero yo tengo que decirte una cosa, Lucy, es que... casualmente, mi mujer compró el otro día, mira, te lo voy a decir, de esta chica de ahí, mira que nunca me acuerdo, Ana. De Ana Guillem. Ana Guillem. Ana Guillem le compró una mona de Alberique. Sí, son de Alberique. Y la verdad es que tiene un sabor, y son unas monas buenísimas también. Lo vengo a decir por esto porque son súper esponjosas. Y yo recuerdo las de mi madre, que siempre estaban muy apelmazadas. Yo veía que estaban muy compactas. Y aquí se tiene esa costumbre, o se ha tenido esa costumbre, de hacer la mona
Dura en el sentido que aquí han hecho la mona. Mira lo que te voy a decir. Y si estoy equivocado, tú me rectificas. La mona que hacía mi madre, la mona que normalmente se suele hacer aquí, es ideal para comerla con chocolate. Sí. Pero con chocolate hecho, nada de chocolate de barra, ni de pastilla. Con chocolate hecho. Y estas otras, yo no sé qué hacen, me imagino que te darán su secreto, y los panaderos la conocerán, ¿no? Pero claro, ellos tienen que hacer la mona a gusto del público que les compra, lógicamente. Sí, sí, hombre. Y salen súper esponjosas y a mí me encantan esas. Cuanto más son más blanditas, claro, son más blanditas. Claro. Las que hacemos en casa suele parar siempre, sí, más dura. Sí. Yo no sé si es porque ellos también la masa la trabajan en máquinas. Ya. Claro, y nosotras esta masa la trabajamos en mano. Entonces, yo creo que es por eso. Porque la masa que ellos tienen en las panaderías está trabajada en máquina. Pero ¿sabes qué pasa? Que esto es como toda la vida, Lucy. Es cuestión de gustos. ¿Entiendes? Hay gente que le gustará más dura, ¿eh? A otros como a mí nos gustará más esponjosa, ¿eh? Pero eso es cuestión de gustos. Claro. Indudablemente es así. Ella sigue con su labor. Aquí estamos hablando sin parar, pero ella es una máquina hace monas. Observan cómo coge el aceite. Eso es para que no... Cómo trabaja la masa. Para que no se nos pegue en las manos. Y puedas tú trabajar y con puedas, es, eso, es poder trabajar con esa facilidad que... ¿Ves? Que y se debe hacer, porque es, claro, tienes que hacer alguna figura. Y siempre es trabajarla, o pues... O calcular más o menos el peso, pues tienes que ir quitando pasta. Claro. Bueno, la primera masa ya está terminada, ahora ya están en proceso de que vuelvan a subir un poquito y luego hay que ponerles, hay que levantar las claras del huevo. Y hay que ponerlas por encima y untarlas de azúcar. Yo, por ejemplo, con la mano las pongo y luego les pongo azúcar. Y esto, una cosa que te voy a preguntar, Lucía, ahí veo que tiene, por ejemplo, unas tablas. Esas tablas serían seguramente las de tu madre. Sí, sí, esas tienen muchísimos años. Más de 50 años tendrán. Sí, sí, sí. Y estas me las hicieron en una carpintería en Agna y tienen mucho peso. Esas tendrán 4 o 5 años. ¿Pero ese tablero tiene algún secreto, el que tenga más o menos peso? No, eso depende del que las hace. Ya. Que te las haga el más gorditas, más finitas, claro, madera, la madera. Claro. Lo que sí que está claro es que si quieres. Estas pesan mucho y esas no pesan nada. Si quieres que te dure, pues tienes que ser tablas de un peso determinado. Sí, pero estas. De una calidad determinada. Estas, para mi gusto, un poquito más finas. Más porque finas tú ahora, cuando las llevas al horno. Pesan. Cuando la mona está así, pesa mucho. Cuando la mona está cocinada, la mona ya no tiene tanto peso. Uh-huh. Entonces, claro, entre el peso y el peso de la tabla, a la hora de llevarlas al horno, pesa mucho. Porque lo que hay, una cosa es clarísima, es que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Mona se queda. Bueno, Lucy, ahora sí, tenemos ya todas las monas en su sitio, sus tablas, que habrá que llevarlas al horno. Sí, sí, claro. Pero antes hay un proceso, ¿cuál es? Sí, ahora yo subo las claras del huevo a punto de nieve y las unto por encima y les pongo el azucarillo. Uh-huh. Y una vez ya estén untadas con todo, ya las podemos llevar al horno. Ya. Para hacer la pasta, tú veo que luego lo veremos en la composición de la pasta, pero lo que es la... Te refieres a lo que dices de subir la clara al caperucho, ¿no? Sí, 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 claro. Lo que se le pone arriba de las monas, al caperucho. Sí, 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 sí. Pues muy bien, vamos a ello. ¿Vale? Sí, sí. Esto lo hacían nuestras madres a mano, ¿es así? Sí, ahora está. Ahora hay más comodidades. Las máquinas y, bueno, es mucho más cómodo, mucho más rápido, todo. Pues eso. Bueno, la clara está montada ya. Sí, sí, ya está. Ahora ves, el siguiente ya está paso ya es pasarla. Sí, ahora ya voy y unto las monas y le pongo el azúcar, vale, por pues, encima. A ello, Lucy. ¿Vale? Sí, sí. Esto, como verán, es un proceso, desde luego, que es una pasada, porque parece una tontería, pero aquí hay muchas horas de trabajo metido, ¿no, Lucy? Dime.
Está absorta en su trabajo. Digo que parece una tontería, pero esto lleva muchas horas de trabajo. Esto es lleva una... su faena, claro. El problema cuesta más. El que tengas que esperar a que suba la masa, ¿vale? Uh-huh. Y luego, pues nada, es más eso. Amasarlo no es costoso. Es más, pues eso, el proceso que lleva luego de eso, de esperar a que suba completamente la... Tanto la masa, claro, llegar a su punto óptimo para dejarla un poquito reposar luego, que hemos visto que tú has dejado reposar la masa un poquito para que ella se recupere y poderle poner lo que estás poniendo ahora. Sí, sí, claro. Y claro, entre, es un intervalo entre ¿cómo te digo? Entre acción y acción de la confección, valga la redundancia, el trabajo que lleva y el tiempo que tienes que dejar esperar, claro, para poderlo hacer bien. Es más, luego es eso, luego la cocción va rápida porque la cocción es media hora. Ya. ¿Sabes? Pero claro, es más, el problema es este, es más costoso la elaboración que lleva, de subir la mona, de que la mona suba, de todo eso, eso lleva su procedimiento. Su procedimiento, claro. Y esto, Lucy, claro, al llevarlo al horno supone porque allí el fuego es más vivo. Sí. El fuego allí es fuerte. Claro, yo mismo esta cantidad en el horno de casa no la puedo poner tampoco, ¿vale? Entonces, mi madre siempre las llevaba al horno y yo pues sigo con la misma tradición. Continúa la tradición. Las llevamos al horno y ellos allí ya es... Eso va rápido, mm-hmm. La verdad, que eso va rápido. Sí, señor. Esto es todo... un delicado arte. Vemos al señor cocodrilo como le están untando. Pues es raro, que no se mueve, ¿eh? No, este no muerde, ¿eh? Este no muerde. Este es más peligroso. Este del huevo colorado. Nada, esto va configurándose ya. Ya vemos cómo va quedando. El final está próximo. El final en cuanto a preparación. Ya de aquí al horno. Y a continuación lo que haremos será ver cómo es todo el procedimiento. Desde los ingredientes, que veremos también ahora después cómo Lucy nos irá explicando qué material usa, qué composición tiene la pasta, medidas más o menos, porque aquí también hay mucho secreto. Aquí hay mucho secreto de sumario, cada maestrico tiene su librico y cada cual tiene su fórmula magistral. Entonces, pues nada, ¿eh? Aquí yo, en esta masa mismo, he puesto 2 kilos de harina, ¿vale? Y a raíz de esos 2 kilos, pues le pongo 8 huevos, le pongo medio kilo de azúcar, medio taco de levadura de horno, uh-huh. ¿Vale? Agua y un poquito de aceite. El aceite, un poquito solo. Pero para 15 monas, como has hecho tú aquí, ¿no? Sí, ahí hay 2 kilos de harina. 2 kilos de harina para que sale más o menos 15 monas, hemos contado. Sí, sí. Y efectivamente, luego en la otra hornada que voy a hacer preparar, también kilo y medio, 2 kilos, sí. Kilo y medio, 2 kilos, sí. Que será más o menos equivaldrá a lo mismo. Sí, a lo mismo, aquí. Sí. Bueno, pues mira, esto es lo que hay. De momento ahora lo que haremos será ir llevarlo al horno. Sí, sí, voy a ponerle el azúcar. Le pones el azúcar, sí. Se acaba de preparar y nos lo llevamos al horno. Vale. Y después veremos todo el proceso de montaje. Muy bien, muy bien, sí. Estupendo, pues nada. Bueno, Luz, ahora el remate final ya, por favor, pase. Sí, sí, ahora vamos a ponerle el azúcar y unos anisetes y ya las podemos llevar al horno. Están preparadas para llevarlas al horno. Bueno, pues nada, manos a la obra, Lucy. Vale. ¿Le vas a poner el azúcar primero? Sí, le pongo el azúcar primero. El azúcar que le pones es normal. Sí, sí, es azúcar normal, no... Ya. ¿Has probado alguna vez hacerlo con azúcar moreno o algo no, así? No, no, yo siempre azúcar normal. Que es la tradición que se ha hecho aquí siempre lo que, sí. Y lo que sabemos que está bueno. Sí, yo es que como no he probado con otra cosa siempre, pues eso. Sí, sí. Le pongo azúcar normal. Pues muy bien. Luego habrá anisetes, como es lógico. Tampoco hay ninguna medida especial para el azúcar, ¿no, Lucy? No, yo me pongo... A gusto, tú le pones lo que crees. Yo me pongo un poquito en las manos, le voy echando. Sí. Si veo que tiene poca, le vuelvo a echar un poquito más. Pero vamos, que no es ningún... Está claro que... Aquí las medidas son a gusto del que confecciona, claro, el dulce y desde luego
pues siguiendo la experiencia que le han enseñado y la que él va adquiriendo a lo largo de las veces que ha hecho este dulce. Vale, ahora entonces yo los ingredientes solo se lo pongo a los... A los críos, por decirlo de alguna manera. A los pequeñitos, sí, sí. ¿Vale? Para que los niños, pues... Les hace ilusión, claro. Esto es una cosa, pues eso, que les hace mucha ilusión, ya al verlo con colores... Aparte que también está bueno, ¿eh? Sí, yo sí. Recuerdo que a mí me, siempre me ha gustado mucho. Los colores. Los compro en cajitas y luego los pongo. Uh-huh. Exacto. Claro, que esto viéndolo así, yo qué sé, dices, sí, es la pasta. Pero luego me gustaría a mí verlos, las dos, la diferencia maderas, de... lo que cambia de verlo en pasta a hecha la mora. Claro. Que es cuando se aprecia realmente sí. El valor que tiene el artículo. Claro. Pues extraordinario. Ahora lo que haremos será, pues nada. Ahora las llevamos marchar. Al horno y ya a media hora hechas. Muy bien. Bueno, ahora lo que hay que hacer, Lucy, es como hemos quedado, llevarlo al horno. No hay otra. No hay otra ya. Aquí Emilio nos va a ayudar. No, salga con él ya, ¿no? Así. Así ya no sé si... Sí, así, mejor. Si se cansa, descanse, lo cojo yo. No, esto no es problema. Y Lucy va a coger la otra tabla. Y nos vamos a ir... ¿A qué horno vamos, Lucy? Vamos al horno de almela. Al horno de almela, sí, señor. Como manda la tradición. Entonces nos vamos para allá. Con cuidado. No vayamos a hacerla en ramá. Estamos en el horno de almela, estamos viendo la afluencia de público. No se marche, señora. Y estamos viendo cómo van llegando moras, todas con su turno de espera, el horno lleno. Y aquí vemos a una señora que acaba de traer una tabla. No, yo no. Hace un ratito has traído. Ah, vale, ¿no? Sí, de quien, mía, de luego, ¿no? Aquellas son mías. Aquellas son de usted. Sí. ¿Las de los huevos? Estas de los huevos, sí. O dos. Esos son moras con muchos huevos. Sí, sí. Bueno, también vemos... El resto, usted también tiene tradición de hacerlo todos los años. Sí, yo todos los años hacemos. Sí, y, pero por tradición, porque os gusta. Porque nos gusta, porque se las comemos también. Hombre, aparte de eso... No, que... mi sobrina es la que también le gusta mucho. Sí, o sea que todavía se conserva esa tradición de hacer las monas. Mari, ven aquí. Mari no quiere venir. No. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Vale. Espero que les hagan buenas y disfruten de ellas. Sí, esperemos, porque sí. El horno está lleno. Bueno, aquí tenemos también a otra pareja que acaban de traer las monas. Cuidado, pues, que van a quemar el horno. No nos queremos quemar, desde luego. Bueno, también tenéis costumbre de hacerlo todos los años. Sí, el barrio este de Santísimo y Trinidad hace todos los años. Todos los años. Sí. Y siempre, claro, aquí venir pues al horno del señor Almela, que es el que se encarga de todo esto. Bueno, tú, ¿qué pasa, Templao? ¿Le ayudas a tu madre? Sí, a veces. ¿A veces? Sí. Pues hay que ayudar más. En casa siempre hay que ayudar a las madres, ayudarles siempre. ¿Vale? ¿Qué eres, el balonmano? No, el baloncesto. Baloncesto, claro. Baloncesto, la altura que tienes. Haciendo igual podía ser para uno que para el otro. ¿Todo bien? Bien. Vale, bien. Estupendo. Bueno, pues nada. Vale, muchas claro, gracias claro, por atendernos y que salgan buenas, como es lógico. Bueno, y Almela. El señor Forner. Esto es una locura. Esto es una locura. Me he quedado sin sitio. Sin sitio me he quedado.
Pues entonces tendrás que hacer un horno más grande. No, a estas alturas ya no. Estoy ya para a punto de jubilarme. Ah, pues entonces aguantaremos mientras podamos. Bien que enfoque tu compañero ahí dentro. Mira qué maravilla. No sé si saldrá. Sí que sale. Mira qué maravilla de monas. Vaya una monada. Esto es una monada. De preciosidad, una monada. Una monada. ¿Cuánto tiempo normalmente se usa? O sea, tiene que estar cocido. Algo de cocción, 20 minutos por ahí. Más o menos, 20-25 minutos. ¿Tienes el horno a tope de fuego? No, horno flojo. Temperatura suave. Si no se queman, ponen mucha color. No, al estar poco tiempo pensaba yo que 180, 190, 200 como mucho. Como mucho. Si no se queman. Antes se quemaban más porque las pintaban con huevo. Amigo. Y ya yo aquí les iba corrigiendo a las mujeres, no pintarlas con huevo que pone mucho color. Uh-huh. Eso era bueno antes para los hornos morunos, uh-huh. Que el horno se cocía después del pan, se quedaba que no calentaba nada. Entonces las pintaban con huevo para que tomara color. Amigo. Pero ahora con los hornos estos, que la calor se mantiene más fuerte, el pintarlos con huevo las quema. Porque claro, está claro que tú aquí el horno, que iba a estar la leña, la gastas en algún momento, ¿o no? No, por la noche, ahora solamente está el calentón. Pero antes los morunos, tú hacías un pastón y el horno se quedaba a 0 grados, bajísimo. Sí. Entonces las engañaban un poco con el huevo, que ayuda a poner color, las pintaban y daba color. Si no, no se ponían ni color ni a tiro, porque nada, la calentor era menos que un cigarro de calentor. Sí. Y ahora estos hornos ya no requieren esos trucos de pintarlos con huevo. Bueno, pues estos son secretos de hornero. Esto no tiene precio, señores. Aquí, al mismo tiempo que les estamos diciendo a ustedes todo lo que concierne a la confección de las hormonas, está también el secreto, los trucos de cocina, los secretos del hornero, porque esto le ha costado a él un montón de años de labor y de trabajo. Bueno, pues nada, Matías, esto es una gloria estar aquí con vosotros. Encantado. Aparte de que está calentico, porque aquí está calentico. Sobre todo en verano. Se entera uno de cosas que no sabía. Uy, si contara más con las mujeres, muchos secretos. Bien. Que hacer buena labor, ¿eh? Hacer buena labor. Se hace lo que se puede y con gusto, que es lo ideal. Sí. Yo igual podría decir de ti, tú eres hornero, fallero, lo tienes todo. Teatro. Padre de artistas. Y hago teatro también. ¿Teatro? Claro. La vida es puro teatro. Es así. Yo tengo el veneno del teatro. Ah, te ha gustado siempre. Sí, ahora estamos preparando una. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, danos una primicia. No, estamos en plan de lectura. Vale, estáis madurando. Sí, sirve de publicidad, La Cantante Calva. La Cantante Calva, hostia, ese es de Ionesco, ¿es? Sí, señor, mira. Bueno, algo sabemos. Venga, pero estamos preparándola, pero estamos en inicios aún, que eso se hará para mucho más adelante. Bueno, pues nada, mira, ¿sabes qué te digo? Que sea un éxito, La Cantante Calva y las monas con pelo y huevo. Gracias. Mira, siempre ha sido así. Ya van saliendo. Ya van saliendo. Apartémonos de aquí, que la vara. El tío de la vara. Sí. Bueno, pues mira, estamos viendo cómo salen. Cómo van saliendo las monas. Una pasada. Y una pregunta, Matías, ¿tú cómo sabes de quién es quién? Cada pastón tiene un color, una forma, y por el color y la forma, más o menos, sé de quiénes son. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y eso? Es como el pan. Tú vas a una panadería, tiene el pan de una manera. Y un color, una forma, un tipo de corte. Vas a otra panadería, tiene otra forma, otro tipo de corte, otro color. Sí. Las manos, la forma de trabajar, las temperaturas con que trabajes, las harinas con quien trabajes, pues aquí igual cada mujer tiene su mano y su cosa. Lección magistral. Tu color, su forma, es como las comidas. Sé cada cazuela normalmente de quién es quién. Virgen Santa. Por las morcillas que lleva, el tomate, los ajicos. Pues eso es porque te las han traído muchas veces. Muchas, hombre, claro. Muy bien. La experiencia de los años. Sí, señor. Vemos cómo están metiéndose dentro, son 20 minutos de cocción, como bien dice Matías.
y automáticamente se van poniendo. Oye, ¿y si quieres una dona, te la regaló? Pues es usted muy amable, señora. José María, nos regalan una mona, ya sé que es pariente mía, ya. Ya lo sé, señora, es. Señora. Bueno, díganos alguna cosita. No, por favor, no seas. Sí, sí, hombre. Bueno, José María. Sí, nos vemos obligados. Nos vemos obligados a aceptar una mona, una preciosidad. Pues muchísimas gracias. De nada. También hace todos los años. ¿Eh? También hace todos los años. Mira. Que diga, que diga. ¿Y el tío Enrique qué dice? Enrique ya se las ha llevado. ¿Ya se las ha llevado? Ese es un pillastrón. Pues muy bien. Muchísimas gracias por el detalle. Pero ahora José María hace feo. Toma. José María, esta es para los dos. Esta no la comemos los dos. Cheque, cheque grandes. Aquí, venga, va. Déjenlas aquí. Aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Lo que vamos a hacer, José María, si te parece, es, si nos dan una mona cada uno, nos vamos a casa. Una tabla llena. Pues nada, mírala. Pues muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo gratificante también de estas cosas, ¿no? Que venga uno y se sienta de alguna manera pues confortado y contento, ¿no? Con los obsequios. Uno, cero. Bueno, pues nada, es lo que estábamos diciendo. Y tú y tu hermana, en casa hacéis las monas, Lucy, le ayudan, vienen de Cataluña a ayudarle a ella. Este año. Y todos los años nos juntamos. También, sí, caray. Y ya me preguntó, sí. Me preguntó. Bueno, una cosa tengo que deciros, muchos años que os puede haber por bueno, aquí. Que así que, pues, y sé lo que tengáis para hacerlo. Eso es bueno, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. Tomo las mismas. Pues nada, a por más. Ella viene a hacer más. Bien, pues esto, señores, es lo que ocurre, ¿no? Venimos a hacer un reportaje y resulta que el reportaje no lo han hecho. Encima, mi parienta nos ha arreglado una mona, ¿qué más podemos pedir? Así se puede trabajar. Así se puede trabajar. Bueno, nada. ¿Eh? Yo sí que la conozco. Bueno, y van saliendo las monas. Otra tabla completa. Y aún le quedará un poquito. Bueno, y esto sigue. Esto es un no parar. Aquí vemos a las señoras que ya cogiendo las monas, cargando. Y hasta luego. Que os aprovechen. Muy bien. Dos jornadas más. Bueno, hoy es Viernes Santo. Como observarán, aquí hay un cartel que pone el señor Matías, que jueves y Viernes Santo no se cuece pan. Sin embargo, aquí lo pone bien claro, solo monas. Es por ello que estamos aquí. Hoy es Viernes Santo y nos encontramos en la panadería de Matías Almela. Señores y señores, como verán, ha sido un no parar. Un entrar y salir monas, una cocción detrás de otra,
y a la espera todavía en la calle gente para poder depositar aquí las monas. Ahora estamos viendo a Lucy, que va a comenzar a meter las suyas. Ahora se la meto, las monas. Ahora le meten las monas. Ahora le meto las monas. ¿Qué las metes? ¿De dos en dos? Como puede, ¿verdad? Porque es que yo casi, Matías, digo, este es capaz de meter tabla y todo. Pero veo que tiene más conocimiento que yo y las va metiendo detrás de una. Como toca. Es que Lucy me ha hablado de una tabla poderosa, una tabla gorda. Digo, eso es para que no se queme, me imaginaba yo. Seguramente. Ahora van los cocodrilos. Sí. Vaya toalla. Horno lleno y la paraeta. Montar. ¿Qué? Este Matías no para. Se ha caído. Se ha caído en la calle. Bueno, no te preocupes, que ya. Una estropicia. No, pues mira, no pasa nada. Eso es la ley de Murphy, menos mal que ha caído boca arriba. Qué raro es. Qué raro, ¿verdad? Qué raro es. Pero bueno. Allá va. Olé. Vemos cómo gira el horno. Bueno, Matías. Dime. Ha sido todo un espectáculo esto. Claro, visto el follón que se ha montado en un momento. Maravilla. Por algo será. Cuando la gente se te amontona, por algo será. Es que aquí el barrio este se cuece mucho. Sí. El barrio alto del pueblo se cuece mucho más que la parte de abajo. Pero desde toda la vida. De sí, toda verdad. La vida. Quizás no sé por qué. Más concentrada que la gente, ¿eh? No lo sé. Pero yo, 40 años que soy aquí panadero, toda la vida, los hornos que somos de la parte del pueblo, de la plaza, de la iglesia hacia arriba. Fabra, La Barrereta, Pucholio, donde más se cuecen. Más que los hornos centrales. Ahí siempre se ha cocido, siempre. Es que realmente la población de Enguera estaba más bien arriba que abajo, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso también. Bueno. Pero bueno, por algo será. Algo tiene agua cuando la vendiste. Seguramente, no sé si no. Seguramente. Nada, muchísimas gracias. Sí, gracias, no te quiero manchar. No me manchas. Ha sido un verdadero placer estar aquí un rato contigo. Hombre, claro que sí. Porque, yo con vosotros. Eres un tío formidable. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Hasta la vista. Adiós. Adiós. Y a comer mucha mona. Eso haremos. Bueno, Lucy, estamos otra vez aquí en el tema de los ingredientes. Como hemos dicho antes ya, ahora acabamos de llevar las tablas con las monas al horno y ahora esperemos que se cuezca. Y lo que vamos a hacer ahora es que tú nos expliques todo el procedimiento. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Primero quiero que me expliques los ingredientes que lleva las monas. Vale, pues lleva harina, ¿vale? Lleva un poquito de ralladura de limón. Hay gente que le pone ralladura de naranja o no le pone nada, ¿vale? Yo en mi casa siempre se ha puesto ralladura de limón. Sí, le da un cierto. A mí me gusta sabor. El saborcito ese que hace, ¿vale? Luego lleva la levadura, ¿vale? Y siempre te dice que contra más levadura lleve, a mí siempre Matías me lo ha dicho, que no le tenga miedo a ponerle levadura. Contra más levadura lleve, siempre va a subir mucho mejor, ¿vale? Entonces yo no. Para eso no tengo miedo. No, vale. ¿Vale? Entonces luego lleva huevos, que son huevos caseros. ¿Vale? Que me los han regalado. Me los ha regalado Miguel, el director del coro. Ah, sí. ¿Vale? ¿Que el coro de Padua? No, Miguel, el vive en el campo. Ah, que vive en el campo. Vive en el campo. Ha habido siempre en el calle Santo de Padua. Yo sé que vive en el campo, ¿vale? Agua calentita y aceite un poquito. Uh-huh. Porque si no, la masa se queda blanda, ¿vale? Entonces, sí. Eso es el procedimiento que lleva. Uh-huh. Y el azúcar, claro. Uh-huh. Bueno, pues aquí está el barreño, ¿vale? Y vas a empezar al procedimiento ya. Ponemos un kilo de azúcar, ¿vale? Uh-huh. ¿Eso es azúcar? Ahí hay, perdón, de harina, perdón, me he equivocado. Pensaba que era azúcar tamizada. La ralladura del limón, ¿vale? Ahora me deshago la pastilla de... ¿De levadura? ¿La vas a poner toda? De levadura, sí, porque yo luego, para que no se me vaya pegando la masa de harina, me voy añadiendo harina, para que no se me peguen las manos ni vale, nada. Vale, para vale. Yo poderla trabajar mejor. Vas a hacer lo mismo que hemos hecho antes, dos lo kilos mismito. De harina, ¿vale? Más o menos, igual hago un poquito menos. Bien. ¿Vale? De porque, kilo y medio a dos kilos de harina. Voy a intentar hacer kilo y medio más. Has o empezado menos. Mitad de harina, sí. Ralladura de limón. Vale. Ahora tenemos aquí la
Ahora voy a poner... ¿Cómo se llama? La levadura. La levadura. Has añadido el resto de la harina. Sí, se ponen 4 huevos por kilo de harina. 4 huevos por kilo de harina. ¿Vale? Entonces... Eso cuando hablamos de huevos caseros o los otros también. A ver, los puedes hacer con el que sea, pero estos me los han regalado a mí especialmente para esto. Mi padre es amigo de Miguel, van a los viajes que hacen juntos, ¿vale? Perfecto. Y Miguel, como tiene gallinas... ponedoras, entonces, y del campo... Me regaló 3 docenas de huevos. A cambio, le llevaré una mona a Miguel. Sí, señor, eso está bien. Amor con amor se paga, ciertamente. Sí, porque la verdad que el hombre se comporta muy bien. Es buen tío. Vale. ¿Vale? Entonces me... 6. Voy a poner uno más. Vale. 7 huevos, 2 vale. kilos de harina, la levadura, como no lleva la ralladura. Kilos, le he puesto 7 huevos. Ahora vas y a pastar o pones el azúcar. Vaya. Espera, no te preocupes. El azúcar que te lo has dejado aquí antes. Sí. Vale, y ahora es el medio kilo de azúcar. Medio ¿vale? kilo. Aquí está el medio kilo que ya lo he pesado. Uh-huh. Vale. Y esto es todo su proceso. Ahora yo mismo. Y ahora vas a pastar. Yo primero me lo mezclo. Veo que todo te has dejado así. Un poquito de harina allí. Sí, pero ese es para luego. Ya. Yo, si se me pegan las manos, yo vas, ir trabajando vas... con ella para que la masa no se quede. La masa nunca se tiene que quedar blanda. Siempre tiene que ir cogiendo su parte de la masa. Yo ahora me lo mezclo todo, ¿vale? Y ahora me voy echando agua. Que es lo que decíamos anteriormente. Claro. Tú lo haces manual. Quizá, yo lo hago manual. Quizá por eso se apelmace un poquito lo que es la mona una vez hecha. Claro. Por ejemplo, la máquina bate más. Claro. Y yo creo que la harina se queda... como más fina, se queda una harina más fina. Ya. Entonces también, por eso creo que las monas que hay en las panaderías paran como más finas. Más esponjosas, ¿vale? Más finas. Ahora me voy a poner un poquito de agua. Ahora añades agua, que está calentada anteriormente, sí, está para que no pierda... bastante calentita, porque el agua tiene que estar bastante calentita. Sí. Vale, entonces yo ahora me voy mezclando. Es como se ve laborioso, claro, ciertamente, pues como todo. Todo, todo. Pues como todo. Yo esta masa es la misma masa que hago para los panes benditos, para las hogazas, es la misma masa. Eso iba a decirte. Lo que pasa es que luego la hogaza lleva nueces y almendras encima, ¿vale? Bueno, sí, pero vamos. Pero bueno, la masa es la misma, ¿eh? El pan bendito siempre ha sido también con la misma masa. Sí, 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 igual, igual. Por San Antón, cuando hago el pan bendito, yo la masa, vamos, es la misma. Prácticamente la misma. Con las mismas medidas, naturalmente. La misma, sí. Sí, porque yo siempre suelo hacer la misma medida, entonces... Claro, lo ideal es, pues eso, que sea uniforme, que sea trabajada y que los componentes de la masa estén perfectamente... Y nunca tiene que parar blanda, nunca. Ya. Siempre se dice que mona dura, mona segura. Ah, caray. Claro, claro. Bueno, la pasta está ya amasada, ¿eh? Vemos el cambio de tono, de tonalidad, la harina junto con los demás ingredientes se ha hecho muchísimo más moreno. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, Lucy? Pues ahora yo lo tapo con un trapo, ¿vale? Yo lo tapo con un mantel y lo pongo bajo del brasero, que se vaya calentando y de la misma calentón la masa suba. Uh-huh. Yo ahora le hago, como mi madre me enseñó, ¿vale? Le hago una especie... De cruz. De cruz, ¿vale? Que al mismo tiempo sirve para escampar un poquito la masa. Claro. Y es tradicional, desde luego, lo de la cruz es tradicional. Tiene su sentido, hasta su sentido religioso, y no está mal que lo tenga. Pero es una cosa que se lleva con mucha tradición, y que, por supuesto, tú que eres tradicionalista... Sí, sí. Pues lo tienes que hacer. Muy bien, Lucy. Pues nada, ahora cogemos... Pongo aquí en la silla y voy a coger el mantel que está aquí, ¿vale?
abajo hay un brasero. Hay un brasero, y tú, ¿vale?, lo pones junto al brasero para que tenga un calor regular. Sí, yo lo tapo bien tapadito. ¿Vale? Muy bien. Y ahora le pongo la falda encima. La falda encima. Con cuidado para que no se queme. Que vaya cogiendo ya su calor. Uh-huh. Hay años que si hace mucho frío enciendo el aire acondicionado, pero bueno, yo creo que suficiente con el brasero. Están las dos resistencias encendidas y yo creo que... No, hoy hace fresquito, pero... No, pero aquí dentro de casa se está muy bien. Más a más, ya has hecho una hornada, ¿eh? Sí, sí. El brasero está mucho tiempo ya calentando. Sí, sí. Y el ambiente aquí está claro. Hecho lluvia de camisa, hasta incluso creo que estoy sudando. Es que hace calor. Ya, ya. Así que, pues bueno, nada. Bueno, pues muy bien, Lucy. Esto es el final casi de nuestro reportaje. Te digo el final porque luego, ahora cuando terminemos, pues nos saldremos, nos iremos naturalmente. Pero desde aquí ya te voy a decir que muchísimas gracias por la atención que has tenido con Enguera Televisión. Tú sabes que nosotros siempre estamos esperando que alguien tenga la voluntad de hacer algo que es tradición. Sí, y sí. Y que no se puede perder. Esta tradición... Desde tantísimos años. Y no se tiene que perder. Claro, que se agradece muchísimo que personas como tú. La gente joven no lo admira esto. No creas. No. ¿Has visto el horno de Almela? Sí, pero. Había gente no joven es... que dice: No, yo es que ayudo. Chicas jóvenes. Sí, sí, pero. Yo no. Ayudo a mi madre y tal. Tradición de la mujer de Pero a mí Matías siempre me dice que es verdad que aquí la gente joven, esto cada vez se pierde. Bueno, pero siempre que haya alguien que tenga el estandarte levantado... Sí, sí, hombre, claro. Quiere decir ya algo, ¿no? Yo mientras pueda, yo esto lo tengo que mantener por mi madre, que sé que a ella le gustaba mucho y esto, vamos... Pues una cosa tengo que decirte. Cuando les des los cocodrilos a tus sobrinos y sobrinas, decirles, yo os lo doy. Pero acordaros que el día de mañana me lo tenéis que hacer vosotros. Y tenéis que continuar con la tradición. Sí, sí, sí. Nada, Lucía. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de hacer nada. Este programa y... Para nosotros sabes que ha sido un verdadero placer. Tanto estar contigo, ver todo el desarrollo y que estar luego en el horno, que estar con el pueblo, definitiva. Sí, sí, sí. Porque son ellos los que hacen posible que estos programas se puedan efectuar. Vuelvo a repetir, Lucy. Muchísimas gracias y hasta siempre. La próxima. Bueno, Lucy... Hasta la vista. Hasta la vista. Muchas gracias. Sí. Hasta luego.